tal? Buenos días a todos los seguidores de A Toda Vela. Vamos a hacer un poco de vídeo mostrando las diferentes maniobras del Swan 651 Papirusa. Es un barco del año 89. En esa época ni los cabos ni los stoppers son los frenos, los mordedores de los cabos, para cuando sale de la polea va un winche, pero por el medio hay un stopper para frenarlo. En esa época ni los cabos ni los stoppers tenían las calidades que tienen ahora. Entonces, con las tensiones que lleva un barco de pesa 36 toneladas, los cabos iban directamente a un winche. Por lo tanto, este barco tenía 22 winches para la maniobra. Le he quitado 4 porque hemos simplificado un poco la maniobra. Esto sería el winche de Driza Speed, y como veis, sale directamente del palo con la polea, una poleita considerable. Tienen 30 y tantos años y no se ha roto ninguna. Y va directamente al winche. Concretamente, este winche es eléctrico, ¿vale? Él funciona perfectamente. Eléctrico no, es hidráulico. El barco tiene una central hidráulica y con eso mueve 7 winches, el enrollador de Génova y ya está, poco más. Después aquí tenemos winche de Génova, lo ves, que va directamente. El Génova siempre está subido, pero no tiene stopper, se queda este winche bloqueado solo por el Génova. Por eso necesita el barco tantos winches. Para cada driza tiene un winche. Allí tendríamos un winche para los dos rizos, que están aquí a pie de palo, se reenvían allí. Y winche de Speed, driza de Génova. En la otra banda pasaríamos a el primero que veis, blanco, rojo y azul, es la trinqueta, es la driza de la trinqueta, que la tenemos puesta ahora mismo, ¿vale? Una trinquetita nueva que hemos hecho para subir de Canarias si hay mal tiempo. Son 45 metros cuadrados de vela, el Génova tiene 150, la trinqueta 45. Se ha hecho una trinqueta grandecita, pero bueno, a partir de 20 nudos enrollamos Génova y ponemos trinqueta. Ahora mismo vamos navegando con la trinqueta, la Génova, vamos de través y eso ayuda. Si pasamos al siguiente winche, ya tendríamos la driza de mayor. Pues lo mismo, cuando se sube la mayor, ese winche se queda bloqueado, porque si le ponemos un stopper, actualmente hay cabos y stoppers adecuados, pero antiguamente no. Entonces se rompería el cabo porque los stoppers mordían el cabo y le rompería la funda. Como habéis visto, las poleas son de un tamaño impresionante. Aquí todo tiene 30 años y no se rompe nada, está todo sobredimensionado. El palo que ha apuntado Alberto va arriba. Si lo veis desde aquí, desde este lado, se ve la pequeña flexión. Arriba tenemos una burda para cuando se iza la trinqueta, se caza una burda para equilibrar el tiro del estay de la trinqueta. Al tirar la vela, pues intentaría llevarse el palo hacia proa y lo podría partir. Entonces hay que compensarlo con una burda. Si seguimos para adelante, tenemos otro winche con la escota de la trinqueta. Pasan por aquí. Swan tiene una pieza. Esta polea va arroscada en un agujero. La puedo poner o aquí, o aquí, o aquí, o allí. Esa es la pieza que trae. Entonces una misma polea te la puedes llevar a donde te haga falta. Hay 4 o 5 poleas de este tipo para ponerla donde quiera. Aquí la hemos puesto aquí para reenviar la escota de la trinqueta a ese winche, que también es hidráulico. Este de la driza mayor, aquel son hidráulicos. Y en aquel winche tengo la contra del tangón, que está ahí puesta del otro día que veníamos a Oreja de Burro. La tengo ahí puesta, que la mando a proa hacia una polea también. Estamos aquí en la bañera de popa del Swan 651. Tiene dos bañeras, la de proa es para la maniobra de Génova y Speed. Ahora explicaremos aquella zona. Y en esta bañera tenemos los controles de la central hidráulica. Antes habíamos hablado que los winches eran hidráulicos, eso no tiene nada que ver con esto. El otro es un motor que hay dentro del barco que se mueve por hidráulico, mueve los winches. Y esto es una central para manejar unas diferentes cosas. Por la de arriba, pues manejamos backstay, poniendo esto en backstay. Manejamos baby stay para darle flexión al palo. Manejamos el pajarín de la mayor para cazar pajarín. Lo hacemos hidráulicamente, manualmente no se podría por las tensiones. Y después manejamos también la tensión del stay de trinqueta.
cuando el estáis desmontable, entonces sueltas el hidráulico, lo puedes desmontar si no vas a usar la trinqueta, y cuando lo montas le metes tensión y además te apoyas en la burda. Tenemos aquí la burda para contrarrestar el tiro del estay de proa, perdón, del estay de trinqueta. Tenemos que tirar con algo hacia atrás del palo a la misma altura, si no se partiría el palo, y lo hacemos con la burda. Volviendo a la hidráulica, tenemos otra centralita debajo de la otra, donde manejamos la trapa, la contra de la mayor, que se llama van en inglés, ¿vale? Y otro pajarín, digamos, cuando coges un rizo, pues le puede, como hemos hablado antes, los cabos antiguos no tenían las calidades de ahora, lleva un cable de acero que cuando bajas el rizo le pones de seguridad el cable de acero y lo puedes tensar hidráulicamente. Así se tensaría, aunque hay un reloj que va marcando la presión. Ahora mismo estamos cazando la trapa de la mayor y aquí soltamos. Vale, aquí perdería presión y se relaja. Para cazar hay que cerrarlo. En la bañera de popa, también aparte de las burdas y la hidráulica de backstay, trapa, pajarín, los stays de proa, también tenemos los controles de la mayor. Aquí en este caso tengo bloqueado este winche porque el de la otra banda es hidráulico, le dándole un botón. Tengo puesto la burda, ya he dicho antes que el otro winche lo tenía averiado. Tengo puesto una burda y en el otro lado el carro de la mayor con su winche, que es hidráulico, solo dándole al botón. Entonces siempre voy a usar ese winche hidráulico en vez de este que es manual. También controlamos el carro, que aquí va, como dice, son 35 toneladas y 100 metros de vela mayor, pues se controla con un winche, a mano no se podría, todo va a winche. Como hemos dicho antes, en esta época los cabos eran malos y los stoppers también, por lo tanto todo va a un winche y se queda ahí. Nunca se puede, si lo sueltas el winche se va el carro, porque no hay stopper. Actualmente se podrían poner stopper, ya que los cabos son mejores y los stopper también, los sistemas son mejores, que no cortarían el cabo. Pero en el año 89, cuando se hizo el barco, todo va un winche. Aquí estamos ahora ya con los controles de la Génova. Tenemos un winche que no se le puede poner manivela, tampoco es hidráulico, y se controlan con los cofis. Mucha gente no conoceréis lo que son los cofis. Son esos molinillos, se llaman cofis por molinillos de café. Cada cofi se pueden poner dos personas. Ahora mismo están una persona en cada cofi y con, digamos, si ponemos dos en cada cofi, cuatro personas podrían mover este winche. Tiene tres velocidades, metiendo aquí para adentro se mete la primera, que sería para una virada, cazar muy rápido. Nada más que cambias el giro, salta y se mete segunda, y después ya volvería a tener tercera, que es para el trimado fino, que va muy lento pero tiene mucha fuerza. Vamos a hacer, para soltar hay que soltar dándole con la mano, no, así no suelta. Si no suelta, y si suelta, soltaría de golpe y podríamos romper la escota. Se suelta con la mano. Y ahora pues le vamos a dar con un winche solo. Dale, Antonio. A ver, ahora mismo está cazando el solo. El otro está para Antonio, pero si quiero puedo conectar los dos winches. Y ahora mismo dándole los dos, adelante, los dos moviendo. Podría poner a cuatro personas, dos en cada winche. ¿Vale? Entonces así lo puedo poner, los dos winches, este winche, dos molinillos aquellos de atrás para cazar espí, y en el otro lado igual, los dos a un winche o uno a cada uno, depende del viento, depende de la velocidad con que quieras cazar. En regata se ponen cuatro personas en una virada y en la primera velocidad, que es muy rápida, casi cazan el Génova entero. Si ponen uno solo no puede, no tiene fuerza. Cuatro pues tienen fuerza y al final cazan mucho más rápido. ¿Vale? Esos son los molinillos. Aquellos winches de atrás, posteriormente a terminarse el barco, se pusieron hidráulicos, ¿vale? Por simplificar la maniobra. Se es hidráulico, estos son los controles del enrollador de Génova para sacarlo y para enrollarlo. Y los distintos botones conectan los cofis a un winche o a otro. Esos botones, esas manetillas, las cambia de sentido y se conectan por dentro. Tienen una mecánica, es todo mecánico, no es nada eléctrico, y se conectan a un winche o a otro. El Swan 651 tiene dos escoteros en cada pasillo para Génova. Por lo mismo, en aquella época los carros, hecho a lo bestia para que no se vaya a romper, pero no existían carros con rodamientos buenos que soportaran esta tensión. Entonces son sin rodamiento. Claro, esto al no tener rodamiento no hay quien los mueva trabajando.
Por eso tiene dos escoteros. Si ahora mismo quisiéramos echar el carro hacia proa, pues nos traeríamos el otro carro que está allí, el otro raíz, lo traeríamos hacia popa, meteríamos otra escota, soportaríamos la carga de la vela con ese nuevo carro y moveríamos este a donde quisiéramos. O sea, digamos que tiene dos carros para aguantar uno la tensión mientras mueves el otro. También si el barco va más abierto, pues puedes usar el carro de fuera en vez del de dentro, ya eso a gusto de quien trime la Génova. Pero sobre todo es para poder mover los carros, por eso tiene dos. Los mandos que hemos visto en la bañera de popa, que tenían palancas, que era, he dicho que era una central hidráulica, esa no es la de los winches, la de los winches se mueve a través de un motor que mueve el aceite y mueve los winches. La de atrás es manual, es con una palanca que mueve el backstay, que estaba allí en popa. Y aquí tenemos la contra, el van, la trapa, que también se mueve directamente desde la bañera de popa, y estos dos latiguillos que llevan dos pistones hidráulicos dentro de la botavara para mover el pajarín. Y lo que os he contado antes, de cuando se toma un rizo en esta época, se ponía un cable de seguridad que iba a un hidráulico para darle tensión y que trabajara un cable, no un cabo, que en aquella época no eran demasiado buenos. También desde atrás movemos el hidráulico, este es el Baby Style, eso se engancha, hay enganchado y lleva un pistón hidráulico debajo, por lo tanto se le podemos dar la tensión que queramos para darle flexión al palo, ¿vale? Si le metemos más tensión, el palo flexará, ya se viene a la barriga a proa y se aplana la mayor, y si le soltamos flexión, el palo se pone más derecho. Igual que está este en proa, veis, el otro debajo lleva también el hidráulico del estay de trinqueta. El estay de trinqueta lo podemos quitar si no vamos a usar la trinqueta para facilitar las viradas, ya que el Génova se engancha en el estay, se quita fácilmente aflojando el hidráulico, sale y se lo llevas a la base del palo y se queda allí mientras que no se usa. Pero también se controla la tensión del estay desde popa, desde la centralita hidráulica que hay en popa. Tenemos los controles del ancla para subir y bajar el ancla, subir, bajar. Allí en proa del todo también hay otros dos botones para ver la maniobra desde allí de la proa. Y aquí está el molinete, un pedazo de molinete, tiene 150 metros de cadena, 150 metros, está hecho para el Mediterráneo, para poder fondear en Grecia, que tienes que echar mucho fondeo. Para un cabo a popa y el ancla muy lejos, cuanto más lejos la eche, menos problemas vas a tener con los demás barcos. Y entonces llevan muchísima cadena, son entre ancla y la cadena son 500 kilos, pero bueno, el barco que pesa 36 toneladas, pero le afecta poco. Hemos simplificado la maniobra, antes tenía cisimétrico y ahora vamos con un asimétrico. Entonces no usamos tangón, el tangón solo lo tenemos, está aquí el tangón puede pesar 80 kilos perfectamente. Solo lo usamos para orejas de burro, para el Génova cuando vamos de popa total, las orejas de burro. Para el espino se lo ponemos, ya que hombre, el barco lo hemos hecho un poco más simple y no para regata se podría poner espí, pero para crucero. Tenía un pequeño botalón que solamente es para separar la mura del asimétrico del barco de proa.